Dios, qué mejor platillo para cerrar esta noche de lucha libre el domingo. Que, imagina representando estelarista, una escuela 100% juarense, el hijo de Ráfaga, excelente exponente de lucha libre. Como te digo, el futuro de la lucha está en buenas manos. El presente, con estos jóvenes, ¿no? Porque el presente y el futuro. Es toda una realidad. Y mira a quién tiene a un lado. Al villano tercero Junior. Hijo de la dinastía imperial. Hijo del rey Arturo, enfrentando ahora a Ráfaga en este mano a mano. Un duelo de mesas y escaleras. De menor, menor tamaño, pero no te confíes. Derrotó al aéreo precisamente. ¿A quién? Al aéreo hace casi un año. ¿Quién no lo derrota? Oh, le quitó la máscara. Una de las máscaras en una de las luchas. Más que le gane a Ráfaga. Vamos a ver si a Ráfaga sí le gana. Ráfaga tiene más peso, tiene más estatura. Vamos a ver un excelente encuentro el día de hoy. Una lucha digna de ser la estelar de la noche en esta fiesta de Pagano. Ráfaga Junior contra Villano Tercero Junior. Se están midiendo, mira nomás, se están midiendo la intensidad. Se siente la vibra, se siente la energía. Los dos se están conociendo. Mira nomás. Va a degradar esta lucha. Ándele. La fuerza, el poderío de Ráfaga se está imponiendo en este primer. Es que joven, 19 años. 19 añitos. Se me hace que ya lo invitaste a comer o algo así, ¿no? No, pues se está alimentando bien, Y los de Suadero, como que no le hicieron efecto al villano tercero. El fisicazo que está mostrando el villano de puro gimnasio, Pura, como dicen. Proteína. Pura quesadilla de México, viene de Chilangolandia. Quesadilla sin queso. Pelota se está comiendo ahorita, por eso, mira. Pero Ráfaga se lo está llevando, ya van dos veces que lo tumba. Es que trae más peso, más estatura, más alcance. Ráfaga, el juarense, se está imponiendo. Y le dice que él al referee. Se está quejando el villano que lo toma de cabello, pero. Apenas estamos iniciando, apenas tenemos primeros. Le dice que habló mucho durante. Hoy se dieron con todo en el Face, ¿no? Con todo, se dijeron hasta videos. Pues ahora es el momento. Ahora es cuando. A ver quién es mejor. Si Villano lucha con escaleras, con mesas. Con mesa, lucha, ya está con lo que encuentren. Va a haber de todo, Por ahí están, me las están midiendo. Y oye, Ráfaga se lo está llevando hasta ahorita. Se está llevando, ¿eh? Mira, me está sacando Villano. Me está sacando Villano. ¿Qué pasa, Villano? Está pasando, Villano. Grita la gente. Está sacando, se está imponiendo Ráfaga. A los principios de la lucha se está mostrando Ráfaga con mayor superioridad ante el villano. Eso puede hacer que se confíe. Ahí estamos, está confiado, se están midiendo, apenas se están viendo, se están conociendo las fuerzas. Esta lucha promete es que está que más va a grandote, chispas. Está más grande Ráfaga. Sí, ¿verdad? Pero Villanito, no te confíes, él es marrullero. Villanito es colmilludo, él sabe por dónde atacarte. No, tú sabes que ganó la máscara con ayuda del rey. Mira la máscara, bonito de Ribe. Y con su valet. Bonito de Ribe, te fijaste en ese momento. Eso duele, eso duele. Está castigando el talón. Y puede mermar las fuerzas. La rodilla, imagina, la rodilla. Al joven Ráfaga. La rótula. Oye, mira nomás cómo le está poniendo fuerza. Mira, ya iba con la otra también. Ande. Lamentablemente, Rafaguita estaba lastimado de uno de los talones. Y a ver, sabe. Si el villano no se da cuenta de eso y puede aprovecharse de esa desventaja. Sabe el talón de Aquiles, lo estudió y mientras se me hace que sabe, se confió y empezó a hablar en las redes sociales, algo que no debes de hacer como luchador, ¿no? Solamente que lo sostenga, si da hablar, bueno, que lo sostenga. Hay luchadores que sí, como el VIP, ese sí puede hablar en las redes, decir lo que quiera. Por todos lados, porque VIP anda el millón, porque se anda cualquiera. Ahí está, lo está agarrando del cuello. En ese lazo lo está agarrando, en ese doble lazo. Se castigo, lo está llevando a un toque de espaldas, ¿no? Pero ahí está, mira, el contrallaveo, se están midiendo bien, ¿eh? Y le va a dar al villano, Le va a dar al villano. ¿Qué vale? También les quiere lastimar la pierna para que anden igual. Para que anden igual y esté parejito la lucha. Dice el villano que no, dice que no. Los dos, el Puma atento, el Puma está preguntando. El Puma pregunta si se rinde. No se rinde el villanito. Estamos viendo que no sé por qué, como que la fuerza excesiva de Ráfaga. Ráfaguita lo está dominando. Hasta ahorita lo está dominando Ráfaga completamente. Se está inclinando la balanza a favor del de Ciudad Juárez. Ya no tiene mucho colmillo. Ahorita Fronterizo está demostrando que tiene mucha escuela. Ráfaga hasta ahorita se está imponiendo al Villano Tercero Junior. Una lucha que a muchos
les resulta diferente, puente, ¿no? Puente. Ahí está, mira. ¿Qué ejecución? Palanca, el doble palanca al brazo, es dolorosísimo, ¿eh? A la zona de los hombros, es muy doloroso eso. Se lo han aplicado. Sí, sí, se lo han aplicado y duele bastante. El villano está aguantando como un machito. Y esta lucha parece que no causa nada, pero va mermando la fuerza, claro, va acabando. La fuerza física. También con tu poderío. Cuando para poder salir tienes que tener muy buena condición física para poder lograr sacar. Es cuando dices, ¿para qué me metí en esta, no? ¿Para qué lo reté? Ahí está lo que te comentaba ahorita, se está yendo hacia el talón. Villano tercero. El villano se está ese poniendo con mi duda la inteligencia del villano es y se está yendo. Se está yendo sobre el talón. La escuela que trae sobre sus hombros. Ahí está, mira. No es cualquiera. Ahora, pero le está lastimando los dos, ¿eh? Me acabo de decir que la dinastía más. Más importante de la lucha libre en México, ¿no? Esa de los brazos. Exactamente, pero lamentablemente ya Villano se dio cuenta de la lesión que tiene Ráfaga y se va a aprovechar de eso. Lo tiene aquí con un candado, lo está asfixiando, lo va a mermar. Le está sacando todo el aire y le está sacando eso el aire a Ráfaga. Duerme, sí, te duerme, saca todo el aire. Te puede no dejar te deja inconsciente. Pensar, no te deja pensar, se te sube la sangre en la cabeza. De hecho, el referee debe intervenir porque, mira, y lo muerde. El Puma no hace nada, lo está mordiendo. Lo está mordiendo, mira nomás trae hambre. Mira, sacando toda la... Es completamente de marrullerías. Un rodazo el villano. El villanito, un espectáculo, un rodazo, ¿eh? Pero mira, un se está cambiando la Ráfaga a una palanca al brazo, un cuatro brazo. Y con hambre le aplicó también al cuello. Mira cómo parece que se lo está sacando. Ráfaga se está poniendo vivo, está sacando su colmillo también. Aunque es joven, ya también es colmillo. 19 añitos. Pero dice Ráfaga, señor, que desde chavo le gustó. Sí, claro, o sea, esos son los quería ser futbolista, dice. Pero... ¿Quería ser futbolista? No sé en qué momento le encantó la lucha libre. Es que iba, libre. En un camino mal, iba en un camino que también a lo mejor bueno, iba a ser chiquilla. También, ¿no? De chico. No, yo simplemente luchador, yo siempre fui luchador. No. Ningún otro deporte. Que te gustó el espectáculo y que Televisa te estaba a punto de firmar para una telenovela. Pero no, preferí ser luchador y ahora comentarista que contigo. ¡Ándele! Ya están ahí los dos, se están midiendo una vez más. Una palanca de brazo que se está llevando muy bien aplicada hacia Rafa. Y aparte, mira, se la está aplicando bien, ¿eh? Se la está aplicando bien. Si te das cuenta, Julio, llevamos como unos 5 minutos de lucha. Arras de lona, se puede decir, en los 5 ¿no? minutos que ha habido lucha, están demostrando lo que es la auténtica lucha libre. Llaveo y contra llaveo. Está muy técnica esta lucha. Las viudas de Tony van a estar felices, ¿no? Con esta lucha, con esta demostración de poder. Mira cómo llora el villano y grita, se también, queja. También le duele, al del Estado de México, al del DF. Villano ahora se está dando cuenta que Ráfaga no nomás habla, ¿eh? Ráfaga también sostiene lo que le dijo y se lo está demostrando con ese armbar, se lo está llevando en es la... Es que parece que... Mira, nomás mira está también le está dando mira, a Ráfaga. El villano está... Mira, mira esa, también lo soltó, parece ya lo soltó, ya lo tiene, se está rindiendo el villano, se está rindiendo el villano, ya se rindió. Está saliendo del castillo, mira, se está yendo para el talón. ¿Cómo que sale mi hombre? Parece el referee. Sabe que duele y Villano se va a ir directamente a ese talón. Estamos viendo cuenta 1, 2. Nada. Se está zafando, ahí están. Se están midiendo en este momento, se están midiendo. Acá dicen que la palmada, referee. Eso, ahí están los dos, como gallitos de pelea. Están listos para seguir con el combate. Y acuérdate, Julio, que esta lucha... No hay respiro, ¿eh? Ahorita van a empezar a sacar la escalera, la mesa, la silla, la sala. Todo van a sacar ahorita y se van a dar con todos estos jóvenes. Vemos que Ráfaga ya está cojeando. Ráfaga ya está sintiendo el talón. Le está perjudicando. Le está perjudicando. Una lesión antigua de la que sufre Ráfaga. Y a mí que se me hace que el villano ya compró al refere porque el refere no está haciendo su trabajo. Mira nomás. Mira. Oh, eso es una falta de respeto, eso es una falta de respeto. El villano está queriendo ahora humillar sí, a Ráfaga. Ahora sí lo está que habló. Está queriendo humillar a Ráfaga. Ráfaga, ahora tienes que sacar sí la casta por todos los fronterizos. Échele. Ahí está mi villano, lo está humillando. Y ahí villano, está lo está humillando. Villano está demostrando que la Juárez es su casa. Y que aquí oye, anda. Apuntó a Ráfaga, se me hace que lo aturdió de un oído. Aturdió de un oído. No, es que cuando se están midiendo los dos, se están, una vez más el sentido. Una vez más entran en el equilibrio. Van a demostrar fuerza. Ráfaga está cojeando. Siento que ya, ahí está, no que no. Ay, está ay, contestando ay, de una manera como se lo merece. Dicen con que un raquetazo. Sí. Hecho. Se está quitando Villano, se lo está llevando en un score roll. Se levanta Ráfaga. Administrando muy bien. Salse Febia, Villano. Se lo está llevando. 1-2. Está rompiendo el castigo. 1-2.
Y parece que Rafa... ¿Qué pasa? Que sí. La inexperiencia, se está, ¿no? Está bloqueando, se me hace que la está bloqueando un poco a Ráfaga. Están en el toma y daca, parejito, parejito, Puente Olímpico, uno. Pero le veo más marrullerías al villano, al ¿eh? Villano se le mira más con mi más escuela, más barrio. Villano, más con esa parada. Míralo. Está... Ahí está la contestación del fronterizo. Para que vean para que también en la Náhuac. Los de Juárez no se rajan. Aire, para que vean que en Juárez no se rajan. Y le contestó igual al villano. No se va a caer así, se te va a hinchar villano en un momento. Porque Rafa ya está sacando la casta. Ahí va, mira. Ahí está, oye, qué codazos, es directo duele, al cuello. Duele. Directo al cuello. Y fue la segunda vértebra, sí. Seguro. ¡Qué impactos! Uno y uno. Pudiera se poner los dos luchadores. A ver de cuál más sale, ¿no? Pero ahora el orgullo puede más. El de las quesadillas o de los burritos. El orgullo puede más y se están midiendo los dos. Ninguno se quiere dejar. Todos estamos con Ráfaga, con el fronterizo. Patada directo al pecho. Y el villano lo está sintiendo. El villano ya se va a tomar un timing. Ya nomás. Uno, dos, tres. Más tres lento, golpes. Más lento las acciones, pero... Igual intensas. Está lento, pero son fuertes. Se está sintiendo la vibra, se está sintiendo la energía, los impactos que se están dando estos dos luchadores. Se están dando con todo y todavía no sacan ni la escalera ni la mesa. Imagínate más tarde la lucha cómo se va a poner. Es que ni falta hace, ¿eh? Está emocionante, está intrepidante las acciones que estamos. Ráfaga lo está pasando de una manera. Al cuello, ese candado al cuello le está fijando. Te deja las orejas de coliflor. Sí, te deja lo bueno que trae máscara el villanito. Dos impactos a la zona del abdomen. 3, 4, 5 lo lleva al resorteo de cuerdas. Un doble impacto. Oye, doble impacto y está caminando lento, Ráfaga. Está caminando lento porque está lastimado de su talón. Sacando recursos. Agarró vuelo con ese torniquete que se aventó ahí para impactar de esa manera, dejar en la lona al villano. Ya lo que se toma un descanso, El villano está descansando. Solamente uno. Está tomando aire. El villano vemos que está preparando su táctica. Está administrando. Que ya va a sacar el colmillo. Dice que tranquilos. Está tomando su tiempo el villano. Y es impresionante cómo el villano puede relajar su cuerpo y su mente para poder seguir en esta lucha. Es que sí, se imagina. Ha sido. Se está quejando, Quiere que le peguen, es masoquista, villano. Tres patadones, cuatro. Esto se queda corto, las 50 sombras de Grey. Mira, lo tiene. Lo está dominando, lo está ahogando. Asfixiando. Y ahora sí Puma se mete, Hemos visto cuando accidentes fatales en la lucha libre. Te está ayudando el refere, villano. ¿Qué está pasando aquí? Mira. Se le está haciendo de palabra Ráfaga con el Puma Santín directamente. Dice que no. El peor referee que dice que quiere más. Pero quiere más. El villano le gustan los golpes. Al villano le gustan. Ráfaga tiene que sacar la casta por los fronterizos. Le impacta de esa manera. Dice que entre más. El rotazo que se lleva. Fuerte, el golpe, más la gente placer. Está pidiendo otro. La gente pide otro raquetazo. Más placer, dice que le da al villano. Más placer lo tiene por otra esquina. Les más que lo va a llevar a cada esquina para darle su pierrotazo. Ahora sí lo cae está de gastando. Mala manera. El villano tercero. Pidiendo. La lucha. Está subiendo de tono, está poniendo más calientita, más candente. Ahí están los dos en este mano a mano formidable. La lucha estelar del día de hoy, villano tercero junior contra la lucha estrella que cualquier arena envidiaría. Cualquier arena envidiaría y la tenemos aquí en Arena Calaca. En directo para todos ustedes por el canal de Pagano, el festejado. Un 7 de febrero. Muere el cobarde también, la máxima figura de la lucha libre. De veras, y ahora puede que uno de los hijos de las dinastías también vaya a caer aquí en Ciudad Juárez el día de hoy, ¿eh? Porque Ráfaga, yo creo que no va a dejar que se lleve la victoria el villano hasta México. El fronterizo quiere la victoria, ya la está saboreando, pero también vemos que tiene el talón muy mermado, está muy lastimado. Está tirado prácticamente y no está tomando aire, ¿eh? No está administrando sus fuerzas. El villano se mira un poco más completo, como que ese odio que le profesó durante toda la semana le está nublando la razón. Ya no sabe qué hacer él. Que lo está llevando alto, pero se espalda solamente dos. Ráfaga, todavía tiene su orgullo, puede sacar la casta y llevarse la noche. Villano más entero al villano. El villano está entero. El villano está pidiendo más, todavía, está pidiendo apoyo de la gente.
pero no, que no sabe, es que aquí todos estamos apoyando a Ráfaga, el de Ciudad Juárez. Si tú apoyas a los rudos. Mira, mira, mira. Además, está, el está villano cayendo, está cayendo abajo de mala manera. Donde los rudos. Villano lo está dominando. Está ya, trapeando Ráfaga con él. No trapeando puede pararse. Prácticamente. Su talón lo tiene muy lastimado. Y lo va a castigar más, ¿eh? Oye, mira, está, mira, está mira, 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 mira. Al poste, qué impacto está llevando. Eso, Ráfaga. 1 a 0. En la zona de la espalda, en la cadera, se está llevando ese impacto. Ya Ráfaga dice, ya estuvo, se está rindiendo parece. Se está rindiendo la cuenta del Puma Santini, va en 8. Pero muy inteligentemente Villano se sube para romper la cuenta. No, mira, nada se más, va con él más, más castigo. A es Ráfaga. Que domina todo de la A a la Z. Este rudazo quiere todo con calma, quiere todo con calma. Mira nomás, lo va a impactar en el cemento, no. Es no, que no. Le dolieron los insultos al villano y hoy se está desquitando, lo está haciendo sufrir y está apuntando el villano tercero con Ráfaga. Quiere llevarse la máscara de se Ráfaga. Se quiere llevar la máscara de Ráfaga. Villano tercero está a punto de poner espaldas planas. Lo está mermando, lo está cansando. Este táctica lo está disfrutando, mira qué bonito. Se da tiempo para lucirse. Para llevar a las espaldas planas. Eso, si esto no es lucha libre, señoras y señores. Querían lucha, la están viendo desde Arena Calaca, Domingo Familiar. Todos atentos a este encuentro entre el villano y Ráfaga. Donde el VIP se emociona de más. Estoy de más emocionado porque veo que... Lamentablemente, mira, nada el villano más. Tercero se está viendo ahora. Échale, le dice, échale. Pues más, no que muy. Quiere más lucha, quiere no más que lucha muy villano. León. Como decían el de la combi, ¿no? Se está yendo con lo más preciado que tiene un luchador. No máscara, que muy León, Ráfaga, le dice. Le está lastimando. No ahora, que muy León. Le va a quebrar esa. Le está lastimando esa. El codo, mira cómo lo tiene. Se le va a zapar. Pero son cuerdas. Mira, mordida. Mordida a la frente. Lo va a sangrar. Villano, a mí se me hace que Villano compró el refere porque el refere no está haciendo nada. Lo está a sangrar, utilizando las ya cuerdas. Ráfaga ya está. Mordidas, está muy, muy deteriorado. Como que no cenó y está y en dice, el piso Ráfaga. Y ahí va por algo. Va por algo. Puede ser una escalera, puede ser una mesa. No sé qué va a buscar. Allá, ya va el Villano. Ya no va, sé, ya, ya se va. Está viendo, ya se va. Ya acabó. Ya estuvo. No, viene. Está sacando las armas. Que trae una escoba. Dice que va a barrer. Con Ráfaga. Va a barrer con Ráfaga, ya sacó. Eso no está permitido. La escoba no está permitido. De vale todo. En esta lucha ¿cómo todo que se vale todo? Ya cambiaste las reglas. Todo se vale aquí, no hay descalificaciones. ¿Y entonces para qué quieres al inútil del referee? Le está dando con la escoba, le está dando con la escoba. Mira nomás. Vaya, con la escoba. En la espalda. Le va a dar con la escoba en la espalda a Ráfaga. Le está dando un rodillazo en la como cara, mira si nomás, le va a quedar la escoba, le va. Cuando la señora te agarra escobazos, híjole. Se acaba de llevar Ráfaga. Se revuelca el Ráfaga de dolor. Mira nomás cómo tiene la espalda, es que lastimada. Tiene la espalda muy lastimada, Ráfaga. Y ahí rompe la cuenta. El villano está sacando ahora sí la rudeza que lleva. La inteligencia. La inteligencia. Y sabe que en esta y lucha todo se va vale. El bagaje. ¿Qué vas a hacer, villano? ¿Qué vas a hacer, villano? ¿Qué vas a hacer, lo villano? Villano, por favor, villano, arriba del ring, señor. ¿Qué estás haciendo? Yo lucho donde a mí se me dé mi chingada gana. Por eso es el oye, hijo del rey. El hijo del rey Arturo está con todo. Nunca te había visto temblar. Me asusté. Te pusiste blanco. Mándale de subirme al ring. Tráiganle agua con azúcar a este VIP. Voy a tener que encargarme del villano después de esta lucha. Lo voy a pedir por un mano a mano porque esto que me hizo... Me lo voy a sacar la espina. Es que eres el campeón. Se me hace que te está provocando. Quiere mi campeonato, ¿verdad? Quiere tu campeonato. Pero bueno, por lo pronto estamos en la lucha. Ráfaga sigue muy mermado. Ráfaga no sabe cómo salir de esto. Está arrastrando. Vamos, Ráfaga. Pedro Juárez está contigo. Tienes que sacar la casta por los juarenses, Ráfaga. No se sabe está poniendo. Ni... ¡Ah, qué impacto! Hacia afuera del ring. Casi se clava la escoba. Casi se la clava al villano. Como estaca de... Como si fuera sale con un tope. Que recibe esa escoba, ¿no? Porque... Excelente tope de Ráfaga hacia el villano tercero. Los dos están. Ahora sí se queja el villano, dice. Ahora ay, sí está quejando. Ay, rey. Ahora sí le salió la ay, rey, dice. Ya le está doliendo. Sabe que Ráfaga también tiene con qué. Está la cuenta en 9. Si ningún luchador regresa, los dos van a perder. Va a ser un empate.
Va en 13 la cuenta. 14. Y aquí no hay penales como en el fútbol. Se está subiendo Ráfaga, está rompiendo la cuenta del referee. Villano muy armado. Villano muy armado. Chilagua. Ahí viene con la escoba. Hombre, le va a dar. ¡Eso! ¡Eso es por todos! Escuchen los gritos. ¡Eso es por todos los parenses! ¡Ay, lo está ahorcando, hombre! Oye, también Ráfaga muestra rudeza. ¿Qué pasó? También Ráfaga muestra rudeza. Mira nomás cómo lo tiene en este momento. Ya estuvo, dice se está Villano. Está viniendo el Villano, pero Puma no se da cuenta. La cuenta va en 4. ¿Cómo va a ver, hombre? ¿Eh? La cuenta va en 7, se está subiendo Villano. Es lo peor, hombre. No ve nada. No ve nada, no sabe ni contar, no sabe ni qué está pasando. Es que trae... Anda bien sanitizado, ya, hombre. No, mira, sí. mira. Ráfaga está a punto de sacar artefactos debajo. Es que ya trae el Paco los lentes de va tanto. A sacar artefactos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una puerta, la una mesa. No sé. Algo. Está sacando un objeto seguramente para usarlo con el cuerpo del Villano tercero. Ya lo subió al ring. Ráfaga está sacando su lado rudo. Pero está bien porque esta lucha todo se vale. Pero a veces... preparas el agua y otro se baña. Y otro se baña, así que hay que tener ese ser precavido. Como te digo, el Villano tiene mucho colmillo y le puede cambiar la jugada. Pero ve cómo está el Villano mermado en este momento también. Se cansó de tanto golpear al Ráfaga. Está sintiendo los golpes de Ráfaga ya también. No, se cansó. Se cansó de pegarlo, pero ya Ráfaga está respondiendo. Ráfaga está respondiendo en este momento. Está demostrando y está preparando. Es la uno cama, de los mejores talentos. La cama del dolor, la cama donde va a sufrir. Está preparando ya el castigo. Mira, a lo mejor. ¿Qué está pasando con el Puma? Estaba no sucio. No está contando el Puma. Esta lucha está comprada. Villano III se me hace que le prometió que le iba a rebajar esa panza al Puma, o algo está pasando porque el Puma se ve claro que está favoreciendo al Villano III. Se me hace que le dieron una feria, ¿no? Propio. Ráfaga está acomodando el artefacto algunos con el que va a usar. Por ahí desfilaron. Y el artefacto con el que se va a usar. Está preparando una especie de. Sí, pero de como mesa, te digo, a veces tú la preparas. Y te sí, da... a ver si el Villano no se pone con miudo y la usa. El Villano, en contra de Ráfaga. Para nuestra cámara ya. Ya están ahí los dos luchadores mermados, ya su cuerpo cansado, los golpes. Ahí están directamente a la cabeza de Ráfaga. Llevar sus mordidas. También Ráfaga está demostrando. Incisivos, molares y de todo, De todos se están dando, Julio. Qué impresión, qué lucha tan fuerte. Ahí está, ¿qué está haciendo Ráfaga? ¿Qué va a hacer? Lo está acomodando. Duérmase, mijo, duérmase. Lo está acomodando. Lo está durmiendo. ¿Qué está pasando aquí? Se va a lanzar una plancha. Te lo dije. Vamos, Ráfaga, vamos. A veces preparas algo. Y llega y se lo pone. Dos, nada más dos. Nada más dos, lo ves, ahora el Villano está reclamándole al Puma, ni para eso sirve, ni para hacer ganar a un luchador. Le está aventando disculpa, a la producción toda la madera acá de este lado. Ya menos nos tocaba. Está enfurecido, pues está enfurecido. No cuente ese referee, hombre. Está enfurecido el Villano. Ya los luchadores están levantando esa cama del dolor, lo va a poner en una esquina seguramente para impactar a Ráfaga. Ahí está, mira. Dicho y hecho, Rafaguita tiene que ponerse al trucha, tú por tú en este momento tiene que trucha. Ponerse trucha, caperucha, porque el Villano puede que se lleve esta lucha. Está demostrando que está tu favorito más preparado. A estas alturas de la lucha. Ahora me estoy yendo por el fronterizo, porque los de Juárez tienen que ganar. Se me hace que te dolió ese reto que vino a hacer el Villanito. Mira nomás, qué manera de impactar esa madera en la espalda del Hasta Villano. Parece Cholo de la Chaveña, hasta ¿no? Parece hermano de la Venus, que son Cholos los dos. Dos por cuatro, cuatro por qué en la mera cabeza, en la frente del está Villano. Está probando ahora Ráfaga, está probando, vemos que ya está listo para ejecutar su próximo castigo. La cama del dolor. Hablaron los dos, pero lo están cumpliendo. La cama del dolor, a ver qué va a hacer. Se lo está llevando con una salida de bandera. Lo están super cumpliendo. Super kick de Ráfaga para el Villano III. Una Villano está mermado. Excelente lucha la de esta noche, compañero. Se lo está llevando en una especie de educadora. Ya va. Lo va a impactar contra la pared. ¡Hombre! ¡Vaya impacto! Se me hace que no se levanta impacto. De esa. No se, se levanta el Ráfaga. ¡Uno, dos, se levanta Ráfaga! ¡Resucitó como Lázaro! ¡Orgullo Juarense! ¡A la no tercera! Villano. ¡No puede Villano cuenta. Contra Ráfaga! ¿Qué está que pasando? Sacar más. ¡Tienes que sacar más Villano contra Ráfaga! ¡Ráfaga no se está dejando! ¡Él quiere llevarse esta victoria! ¡Uno, uno dos!
nada. Una vez nuevamente dos. ¿De dónde saca fuerza el Ráfaga? Se está desesperando. ¿De dónde está sacando? ¿Está tomando aire? Ganarle a Ráfaga. ¿Qué estará pasando por la mente de Ráfaga en este instante? Seguramente alguna maldad. Mira, lo va a impactar con esa madera. Rafaguita. Lento, se da su tiempo para que goce. Mira cómo disfruta. Lo está impactando muy feo. Se lo había prometido, el villano lo está cumpliendo. Ahora sí, a dormir. Está anunciando que vamos a dormir, ya abre. Que se va a llevar la victoria. Ya se acabó. Vámonos ya. Ráfaga está fatigado. Se lo metiste la cena. Oye, está usando cuerdas. Ahí está. Pero afortunadamente, Ráfaga está saliendo de esas espaldas planas. Y mira, el villano ya no sabe qué hacer para ganarle. Ya no sabe qué hacer el villano, aunque dice. Vemos a Ráfaga que ya está muy cansado, adolorido. El talón lo sigue fastidiando. Aquí viene, lo está bajando seguramente para sacar otro tipo de artefacto, a usarlo. Otra mesa va a sacar. Otra. Está anunciando que va a sacar otra mesa al villano. Es que aquí no paramos. Está anunciando que va a sacar otra mesa al villano. Echamos ahí, la ahí casa está. Por la ventana. Ahí está. Se la está dedicando a Pagano. Ahí está la otra. Va por ti, Pagano, en tu cumpleaños. Quiere hacer lucha extrema. Ya está. Mira nomás qué impacto. Qué impacto. Es que le dan ganas, hombre. Es la fiesta de Pagano, el rey extremo. Es la fiesta de Pagano. Qué impacto se está llevando. Y a ver si nos agarramos a golpes aquí también, hombre. Pues ya de verdad ganas. Ya de verdad ganas. Va a ser villanito. Como que ya me está dando ganas de retarlo. Pero mira, por lo pronto, Ráfaga tiene que sacar la casta por todos los cuarenses. Se tiene que llevar este triunfo. Lo está cargando de bombero para impactarlo. Para impactarlo en la ceja del ring. Vemos que Ráfaga ya está muy, muy mermado. Está muy cansado, adolorido. Los dos se ven ya. No lamentablemente, como... el talón no le está ayudando a Ráfaga en estos momentos. Es que es una lucha que se ha extendido. Ya lleva bastante, más de 15 minutos, más o menos, los dos en un mano a mano. Imagínate, Julio, qué eso condición tienen demuestra que tener esos luchadores. Están preparados, preparadísimos. No, pues imagínate, uno hijo de Rey Arturo y el otro hijo de Ráfaga, excelente también luchador de la época dorada. Ráfaga, un saludo al señor Ráfaga. Ídolo de la Náhuac. Ídolo de la multitud. Ahora su hijo sacando el nombre. ¿Y qué es sentir el Ráfaga estar viendo imagínate, a su hijo? Imagínate ver al hijo así. Sufriendo en estos momentos. A yo mano del tercero. 1-2. La cuenta solamente en 2, Julio. Bueno, pero dicen, para ser el mejor tienes que enfrentarte a los mejores. Tienes que enfrentarte a los mejores, exactamente. Y ahora tiene la prueba de fuego Ráfaga al enfrentarse al villano tercero Junior. Que ya este joven ha pasado por empresas AAA, independientes. Ha estado contra los mejores. Así que no es ningún improvisado. Y por algo es el hijo del villano. Sin dudarlo, nadie lo puede dudar. Oye, la gran escuela. Los villanos. El villano está usando Mendoza, el metal. Mira. Hay gente que apoya al villano. Seguramente, casa, ¿eh? Seguramente también les pagó para que lo apoyaran. Porque aquí nadie quiere al villano. Está ganando el rencor. Sí. Ya me está dando ganas de ayudar a la familia. Ya la viuda negra, hombre. ¿Quieres el campeonato? Quiero el campeonato también. Bonitas patadas de canguro que está recibiendo Ráfaga por parte de Villano Tercero. Que oye, nomás dejó acá abajo del ring, dejó preparado lo que seguramente va a ser la otra mesa. Ahí está con ese suplex. Ese vertical suplex, 1-2, la cuenta en 2. Nuevamente, Ráfaga. No. Un mano a mano que está resultando luchar, digno. Quiere llevarse de la victoria. Un festejo como este. Felicidades a Pagano y ahí viene el villano preparando la cama del dolor. La cama del dolor está preparando, A ver si no prende fuego y... Con fuego, lumbre. Oye, como lo acabas de mencionar, vaya manera de celebrar el cumpleaños de Pagano, sí. Haciendo esta lucha tipo más o menos como las que hace él, extremas. Lo que le encanta. Lo que disfruta. Y estos dos jóvenes no le sacan brindándose nada. Como debe de ser. Señoras y señores, un placer esta noche de domingo. Ahí está. Oh, qué excelente golpe de Schaap. Lateral hacia el villano tercero. Ráfaga está sacando la casta. 1, 2, 3, 4, 5 golpes. Lo está noqueando. Ya lo noqueó. Lo está noqueando Ráfaga. Pues patadores. No, ahora sí. Está trapeando. En esta lucha se vale de todo. Es lucha sin reglas. Estos dos quieren darse con todo desde que se empezaron lo prometieron. En las redes sociales. Los dos se dijeron que se iban a dar con todo y lo están prometiendo, lo están cumpliendo. Esto no quedan como las comadres en el Facebook. No, y lo está lastimando la zona de la espalda baja.
Mira, mira el Puma. El Puma está contando demasiado lento. ¿De dónde saca fuerza? Puma está contando demasiado. El referee ya se durmió, ya se quedó cansado, este exhausto. Este referee simplemente se ve que apoya al villano tercero. Luego se ve que está a favor del villano. Para el otro te pedimos. Para el otro voy a hacer referee mejor yo. Esta cama que está abajo del cuadrilátero, Julio, ¿quién crees que vaya a recibir ese impacto de esa cama que se preparó acá abajo? Creo que se la va a llevar el villano. El villano le toca probar la cama del dolor. Ya se llevó dos ráfagas. Mira nomás, lo está preparando. Lo está preparando. Uno, y va a caer ráfaga. Va a caer ráfaga. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¡Y se lo lleva! ¡No se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡No se lo lleva! No se lo llevó, se aferró a las cuerdas. Se aferró a las cuerdas, ráfaga. Ahí va, ¿qué está haciendo ráfaga? Se está metiendo los saques. Super kick del se villano aferró, tercero. Se aferró a la cuerda. Demócrata, alguno sexenal. Mira nomás, se vuelta ahí un espaldazo excelente. Vuelo del villano tercero hacia ráfaga. Grandes escuelas, una de Ciudad Juárez y la otra de México DF. Para que vean Julio, el tamaño de esta a función. A estos momentos de la lucha, te puedo asegurar que los dos están sintiendo ya los golpes en su cuerpo. Sí, hasta lo siento y me salpica por acá, hombre. Este tipo de luchas son fuertes, te merman y seguramente va, mira, el miércoles de la semana lo van a sentir. Lo oye, van a dice sentir el referee que no sabe contar, no sabe contar hasta el 10. Si te fijas, nomás en cuanto sube el villano, deja, mira. Por cierto, hay clases no presenciales ahora por internet, ¿no? Hay que mandarlo a un sí, curso por, al referee. Por internet. Villano III se está llevando, mira cómo tiene a Ráfaga ya a sus pies. Lo tiene ahorita a sus pies. Ráfaga no sabe ni por dónde le está llegando los golpes, pero tiene que hacer algo. Está aturdido, está. Ahí está. Casi al borde del knockout, ¿no? Lo está agarrando, mira nomás, lo está amarrando ahí a la cuerda. Castigándolo. Lo castiga a la cuerda, ¿qué va a hacer? Una especie de guillotina se lo está llevando. Una especie de guillotina. El villano tercero prepara su castigo. Se le zafó. Muy bien. Muy bien por. Es mañoso. Es maqueta. Se lo está. Oye, están en las cejas. Eso puede ser peligroso. Mira, los dos de cabeza hacia el cemento. Puede ser muy peligroso. ¿Qué están haciendo estos jóvenes? ¡Qué barbaridad! Sacando recursos. Una especie de martinete invertido se aventó ahí el villano tercero. Ahí está el villano. El villano tercero ya no sabe ni por dónde, no sabe qué hacer para ganar la ráfaga. A pesar de que Ráfaga está muy lastimado, el joven tiene coraje y va a sacar la casta. Te lo aseguro, Julio, es que Ráfaga se va a llevar la lucha. 19 años. ¿Qué te puedo? No, pues no te creas. Mira cómo anda ya. Ya está muy adolorido. Ráfaga está enseñando que la lucha. Es que ya castigado. Sabe dónde aplicarle sus castigos. Que vimos al inicio, mira, ahí va. Qué buen bloqueo para no dejar que se lo lleven en ese vertical suplex. Le cambia la jugada, dos golpes a la zona del estómago. Se lo lleva en vertical suplex. Ahí está. Bien, bien hecho. Sí, mira, mira esta movida. Esta movida me recuerda al gran Eddie Guerrero, los tres amigos. ¿Te acuerdas? ¿Acaso los hará? Se lo está llevando Paquetito. Está, paquete. Se lo está llevando Paquetito. Dos. De la dos solamente. Esto está que arde, Julio, está que arde. No sabemos ni por dónde, no sabemos quién va a ganar. Los dos tienen la posibilidad de salir adelante. La gente apoya a Ráfaga, la gente apoya a Villano. La gente está con los dos. Veamos quién va a ser el ganador de esta contienda. Estás emocionado. Estoy emocionado, estoy intrigado. ¿Quién va a recibir ese impacto de esa mesa que la pusieron acá? Reponiéndose al castigo, apenas puede caminar. Se nota diezmado de ese tobillo. De esa pierna. Te aseguro que si no tuviera ese tobillo lastimado, ya hubiera ganado Ráfaga. Es mayor el peso, la experiencia tal vez no, pero la juventud también se debe de imponer. Va a inventar otra cosa. Ahora, ¿qué va a inventar? La va a reposicionar. Mira, la cambió nomás solamente de lugar, la está cambiando. Dice, no me gusta. Mientras tanto le está dando tiempo para que el villano se reponga. Eso es muy mal, muy mal, porque el villano se está reponiendo. Eso no se debe hacer. De aprovechar este momento donde está vencido el villano, no sabe ni cómo se llama el villano y le da le tiempo. Está dejando mucho respiro. Mira, ¿qué te dije? Ya con ese respiro, el villano. Ya lo vimos en la anterior lucha. Con dos rodillazos. El vaquero y la chiquilla. Exactamente. Les dieron tiempo para la y cara. Ganaron nosotros. El villano, la gente. Ya ahora está pecando de lo mismo. La gente está apoyando al villano, Julio.
Pues es que es un excelente representante de la rudeza. Es un excelente luchador, eso nadie se lo quita, ha estado en las mejores empresas, por algo trae ese nombre. Está señalando que es el final. Está señalando que es el final. Se acabó, dice. Se acabó, está señalando que viene el final. Mira nomás con eso, esa bonita vela. Esa bonita vela. Se luce. Torrío, uno, dos. Pero mira, Ráfaga, sale una vez más. Sale mano, además de ese toque de espaldas. Esto está a quedar de Julio. Sin duda alguna, estamos emocionados para comerse las uñas y casi los dedos, ¿no? Estos jóvenes están dejando todo en el cuadrilátero. Ya están muy cansados. Qué bueno ya que nos estén acompañando en su casita con buenas botanas. Exactamente, la gente en compañía de su familia. No te lucha, pongas a salir desde su casa, quedes en casa. Está usted viendo este magnífico evento de lucha libre. Un gran evento. Ahora una vez más el villano ya está anunciando que viene el final de la lucha. El villano que ya está anunciando que viene que el final de la lucha. Es francés lo que está hablando el villano. Villano. ¿A dónde va Villano? Va nuevamente. Villano, o dice que ya se va por una quesadilla o algo, ¿no? No, viene va nuevamente. Villano Tercero Junior presente en la casa. Ahí trae un galón, trae un bote, algo, un artefacto para pegarle a Ráfaga. Vale bien lo dijiste. Vale y le quiere seguir dando. Quiere que Ráfaga se acuerde de esta lucha por el resto de su vida. Señoras y señores, y lo va a castigar. Cualquier artefacto, objeto que sirva para mermar la fortaleza de Ráfaga. Ya es brutalidad, Julio. Mira nomás. Todo se vale. ¡Qué impactos! Le está dando una. ¡Refere! ¡Debes de parar esta lucha! ¡Es brutalidad eso, Villano! Tú dijiste que se valía todo. Oye, Julio, pero eso ya es de más. El joven Ráfaga ya está muy normal, ya no puede ni pararse. Pues ni modo, ¿para qué se pone con el villano, de la dinastía imperial? Va para arriba el villano. Se acabó, dice Villano. Va hasta la tercera. Va hasta la tercera seguramente para hacer una super plancha o un mortal. La famosa villana. Se aventó la villana, el villano. Se lo lleva a toque de espalda. Uno, dos. Nada más dos, Julio. Señor padre, perdió. ¡Qué lucha! El conocimiento cuando se enfrentó a Flama Roja. Fíjate, en la tercera caída se desmayó. Esperemos que no pase eso con su hijo. Perdió el conocimiento. Si no fuera por Julio Quiroga, que lo ayudó a unas cachetadas ahí, no sabía. Esperemos que no le pase eso a Rafaguita, porque la verdad ya no se puede parar Ráfaga. Y una vez más, Villano va hacia arriba. Seguramente quiere intentar nuevamente la villana. Y dice que va de nuevo. O el castigo con el que tantas veces su padre triunfó. Y ahora él lo quiere hacer, pero Ráfaga se está levantando y le impacta la cabeza. Se va a caer Villano. Se agarra Villano. Se aferra la cuerda de Villano. Puede ser al final. Julio, Ráfaga está agarrando energía. No sé de dónde. Está sacando fuerza de flaqueza. Y Ráfaga. Pero ya soltó el galón. Se inyectó la energía, Ráfaga. Lo vemos que ya agarró su segundo aire. Esperemos que con esta Ráfaga se lleve la victoria que van a hacer. Están subiendo a la segunda. En la cima de la montaña, los dos. ¿Qué está pasando? ¿Qué van a hacer, Julio? Ahí va los dos. Esto puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso para los dos. ¿Qué van a hacer estos jóvenes? ¡Villano! ¡Ráfaga! ¡Ay! Eso fue brutal. No tengo palabras para lo que estamos viviendo el día de hoy. Vean la espalda. No tengo. La espalda de Villano completamente destruida. Completamente llena de golpes. No sé cuál fue. Ráfaga, Villano, Ráfaga. ¡Qué lucha, Julio! Ya se pasó. ¡Qué lucha! Del estándar de la lucha. Se está pasando de. Mira nomás, ya el Villano, ya Ráfaga. No pueden subirse. Va para arriba, 17, la cuenta, Julio. 18. No sabe contar. 19. 19, 20. Se la está llevando Ráfaga. El ganador. Se la está llevando Ráfaga por conteo. Villano ya no pudo levantarse. Dice el referee que qué está pasando, señoras y señores. Villano, ¿qué está pasando con Villano? Las asistencias. Parece que se está convulsionando Villano. Pero esta lucha se la llevó Ráfaga Junior. Merecidísima. Excelente lucha.
la camilla, las asistencias médicas, porque asistencias en el villano tercero junior no puede con su humanidad. Oye, Julio, ese impacto fue brutal. Lo vivimos aquí, lo presenciamos de cerca. Lo escuchamos, lo sentimos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Está pidiendo. Está lastimado las costillas, seguro. La costilla. Se me hace, se que se le ve las costillas. De la espalda baja. No se puede mover las costillas. Se está hablando con el staff. Para respirar. Con el staff de 9-15. Pero hoy, Ráfaga se llevó la lucha. Ha puesto el nombre de Ciudad Juárez muy en alto. En esta función, en honor a Pagano, su cumpleaños. En Juárez, Rise Up, lucha. Pagano's Night Show. La lucha estrella se la lleva Ráfaga Junior. Pues lo que hablaron lo cumplieron, lo que hablaron lo cumplieron. Se lo tienen que llevar la asistencia al staff de 915 Arena Calaca. Mira nomás cómo tiene lastimada la espalda. ¿Y cómo no va a querer llorar, hombre? Mira cómo tiene lastimada la espalda. Y le gritan, quiere llorar, hombre. Oye, pues claro, ¿quién no quisiera llorar? Si no puede ni respirar, no puede agarrar, mira. Se tiene que levantar, el villano no puede. No puede. Ráfaga lo cumplió, acabó con el villano. Cumplió, y esta noche Ráfaga se llevó la lucha. Muchos dudaban. Se está quedando. Lo levanta el orgullo, lo tumba el dolor. No, no, lo está tumbando el dolor, es mucho. Pero se levanta por el orgullo. Es demasiado, orgullo, es demasiado, solamente un representante de la dinastía imperial puede hacerlo. La lucha verdaderos se la lleva. Superhombres, verdaderos superhéroes. No sé de dónde sacan fortaleza. Demostraron de qué están hechos los dos luchadores, llevándose la victoria. Quiere el micrófono el villano. Quiere el micrófono. Veamos y ahí lo va. Que tiene que decir el villano tercero. Escuchemos. A ver si puede hablar, Ahí está el villano tercero junior. Va a lanzar un reto. Se me hace que quiere la máscara. ¡Silencio todos! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡No puede hablar! ¡No puede hablar! ¡Tú cállate, pinche este papi! ¡No pueden, señoras y señores! ¡Furioso, furioso! ¡Mira, cabrón! ¡Tú, pinche mugroso! ¡No sé quién sea! ¡Ráfaga Junior, güey! ¡Ahora te felicito, güey! ¡Porque ya no eres el don no sé quién seas, güey! Ahora eres el don, te voy a partir tu madre, güey. Así que, esta noche, mira, yo ya te tenía a mi merced y todos ustedes lo vieron, ¿sí o no? ¡Sí! Así que, güey, la gente que nos vio aquí y la gente que nos vio alrededor de tu pinche mugroso rancho y la gente que nos haya visto, donde nos haya visto, se están dando con todos estos dos. Oye,
ataque, pero del bueno, ¿eh? El parecen no perros de pelea, mira. Lo tiene a su merced. Sepárenlo ya. Esto se está yendo a los extremos. Se está extralimitando, como dirían algunos. Se está yendo a los extremos. Los dos andan calentitos, parecen perros de ataque. Mira la cara de Villano. Ninguno. Se le nota a través de su máscara. El odio. El odio que le tiene a Rafa. Y se le nota desde los impactos. Ahí van los dos a la rampa de Calaca. Se están dando hasta con la cubierta, Julio. Están ahí la rampa de Calaca. Se tiene que terminar el Puma Santini a separarlos. Lo empuja. Es que esto ya trasciende. Se tú decías que arriba del ring es donde se arreglaba todo. Mira nomás, se lo está llevando ya por la rampa de Calaca. Tú decías que arriba del ring. 3, 4 impactos. Mira, el villano anda endiablado, ¿eh? Anda endiablado el villano. Ahorita no cree nadie, se lo está llevando hasta los vestidores. Y allá va a seguir, ¿eh? Esto, señoras y señores. Oye, Julio, se fueron hasta los...